Salto, salto, saludo como un sapo. Hola, Sara Celeste, ¿cómo están? Hoy tengo una noticia para ustedes. Vamos a hacer un viaje. Pero este viaje es un viaje imaginario. ¿Saben a dónde vamos a ir? A la selva. Y para eso necesitamos de nuestra lupa. Para poder explorar allá. Pero para eso tienen que buscar un lugar de su casa que más les guste y preparar todo. Una vez que estemos listos, armamos nuestra mochila, abrimos el cierre y guardamos agua, ¿qué más? Un abrigo y repelente para los mosquitos. Cerramos esa mochila y nos ponemos. Una vez que estemos allá, ¿ustedes se animan a ser estos animales que aparezcan? ¿Me ayudan? Pero para eso debemos cerrar los ojos. A ver. Y ya llegamos a la selva. ¿Me acompañan a explorar? ¡Vamos! ¡Exploremos! Los exploradores van por la selva. Un cocodrilo. Cocodrilos, tigres y cureras. Una víbora. Y marchamos. Los exploradores van por la selva. Un cocodrilo. Cocodrilos, tigre. Y una serpiente. Con cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy fuerte. Y valiente. Porque son valientes. Pensándolo un poco mejor. A ver cómo hace el león. Marchamos. Los exploradores van por la selva. Un cocodrilo. Cocodrilos, tigres y piedras. Tengo cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. No saben lo que vi. Viene una serpiente, a ver. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave. Aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escucha una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. ¡Exploremos! Buscando cocodrilos, tigres y culebras. Tengo cuidado mirando muy bien. No saben por dónde pueden aparecer. ¡Muy bien! Y ahora, antes de volver a casa, vamos a hacer una relajación. Pero para eso, nos vamos a inflar como un elefante. Y nos desinflamos como una serpiente. Y abrimos nuestras alas como una mariposa. Y nos estiramos como un gusano, bien arriba. Y ahora sí, cerramos los ojos y volvemos a casa. Ahora sí, ya estamos en casa. Espero que le haya gustado el viaje que hicimos. Gracias por su ayuda y por ser los mejores exploradores. Nos vemos la próxima. ¡Chao!